reindeer boy. Ya, mira. Mira qué chulo. Este. Sí, ya le hice, but be careful. Don't touch it, okay? So ella tiene los reindeers, así. The reindeer. So I have to eat slowly. And la voy a dejar ahora en la escuela. And I'm gonna eat food because. You're gonna eat food because you're a reindeer? Look. Mira qué chula. Estos, bueno. Janalis, excuse me. Esto es un pelín casi de 10 libras, 23.54. ¿Cuántos libras? Casi como 10 libras, un pelín de 10 libras. 23.54 está caro las cosas. Antes yo compraba $12. Y compré la leche, Carnation, tan a 2 y pico. Así que una cosita, mira, una cosita. Les voy a enseñar a hacer un flan con la leche en polvo. Porque está muy caro, para que vendan. Ahí estamos. Dicho por Evelyn Domínguez. Está demasiado muy caro. Y compré para hacer sofrito. Mira, tengo cilantro, culantro o recao. En el sitio donde yo estoy, que es de Río Grande, área Río Grande, le dicen recao. Pero hay otras, en la esta hoja larga. Pero hay otras, y quedaban dos nada más de esto. Oh, wow. Y hay otras. Y hay gente que le dice, pues, culantro. Y cilantro, yo le digo esto, y mucha gente en Puerto Rico le dicen cilantrillo. Pero es lo mismo. Cilantro, cilantrillo. Cilantro, cilantrillo, es lo mismo. Las dependiendo del área que uno, sí. ¿Verdad? Dice las palabras. Curillo. ¿Qué más tú tienes ahí? ¿Qué pimiento tú compraste? Mojones, estas son las cosas que compramos para Nochebuena. Jengibre. Y estos plátanos son para hoy. Estaba bueno esta. Sí, está bastante barato. Está bastante bueno. Pues está 2 y pico este paquetito. So voy a hacer el coquito, un té de especias. Voy a hacer. So, mami tiene estas cosas para hacer el sofrito, para prepararse ya para la Nochebuena. Todo esto. Es el sábado. Para el sofrito. Sí, pero ya yo voy a hacer el sofrito esta semana. Anyway, para comida y para tenerlo ya listo. Yo estoy ya. La razón que ustedes, yo no hice video es porque yo estoy limpia, que te limpia arriba. Estoy limpiando toda la ropa. Esto es, o sea, constantemente la ropa nunca se termina. Pero quería limpiar la ropa porque no quiero coger. El sábado es Nochebuena y el domingo es Navidad. No quiero coger ninguno de esos dos días. No quiero coger el viernes porque el viernes va a ser para preparar toda la comida para Nochebuena. Este va a ser el vinito en escabeche. Tú dijiste. No. ¿Verdad? Ok. Está de más. Mira, las cosas están tan caras. Las cosas están tan caras que esto es. En el sitio están. $22 por dos pollos cortados. Mira, yo estaba arriba. ¿Qué es esto? Dos pollos, tú dijiste. Los pelitos para que los te chupes. Ah, no, espérate, que esto no es un penne. Dime. Ay, qué rico, me voy a coger ese pollo con un poquito de salsa picante de los Hooters. Ese es mío. Pero, ¿y quién tú te dices? Hay dos pollos ahí, mamá, mira aquí. Y también ese es mío. Bueno, voy a comer. Esa, quiero esa. No, ese. Quiero ese esa. ¿Quieres? Sí, no, quiero no, esa. No, espérate, Evelyn, yo primero. Ya yo lo pedí. Ya yo, mami me lo dio para mí. Ay, gracias, mi amor. Mira, pero ¿qué está pasando aquí, mami? Pero voy a tener que ser lista. Están como carnival. ¿Cómo se dice carnival? ¿Cómo se dice? Estaba buscando el otro pollo. Carnival. Él también está más tostado. Bueno, mami me sirvió ahí. So, la que ella me dio es la que yo voy a comer. ¿Qué pasó? Yo quería comprar vianda, verduras, como le llamé. Pero estaba demasiado bien. Está buena sazonada. O mejor comprarlo cuando sea catering. Vete. Es el mismo precio, digo yo, creo. Ah, sí. Compró cuatro. ¿Cuánto te salió? $22, $11 por pollo. ¿$11 por pollo? ¿Un pollo completo? Ah, no, está tan mal. Si compré cuatro, son $44. Bueno, me voy a poner en dos bandejitas. Depende. Sí, de aquí para allá sube el precio. Pero. Nelly, you want pollo? Así que si tú lo ves que me manda a mí es porque él está que no puede. Dame agua. En eso no, eso está bien.
Dame un momento. Él tiene un pollo en la boca. Mira, no, no. No, 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 él no tiene un pollo en la boca, pero él le dio náusea. Sí, yo lo vi. Otra vez estaba... No, te lo va a tirar. Le dio una náusea. Sí, mira, él hizo así, mira. Yo lo vi después. Otra vez hizo lo mismo. Mira. Pero la galletita no. Liam, tú vas a tener que comer pollo y carne y cosas, si no... Vas a tener que acostumbrarte. ¿Todavía? ¿No te gusta el pollo? Ay, Dios mío. Oye, necesitamos zapatitos. Un chancletito lo voy a buscar. ¿Qué tú haces? ¿No? ¿No te gustó? Chenelle, mira qué chula. Ya se le quitan las cosas. Mira. You feel sick? Ay, no. Así se ve la alfombra que me mandó Shin en el corte Ariani. Esa alfombra ahí. So, aquí está. ¿Tú vas a doblar esa pani hoy? Yo lo voy, que manqué hoy. Hoy es Tuesday, so Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ¿Cuatro días? Mañana lo doblo. Mañana. Okay. Mami está cocinando. Está haciendo un arroz blanco. Aquí tenemos las cosas para el sofrito. Ya las nenas llegaron hoy de la escuela, todas. Ya están aquí y el nene. Y este chiquito ya quiere salir de ahí. So, vamos a sacarlo. Lo voy a hacer pegar de una vez. De una vez. Estamos aquí en la escuela de Genelis y Genelis se vistió como Cindy Lou. Yeah, Cindy Lou. Look at the side, mama. So I can see your hair. When you finish, you pass it to Aiden, and then Aiden passes it to... Yeah. Okay, we'll start from you, Eliana, Aiden, Janelle. Like that. You guys understand, right? I have red first. I just need to do this little outline thingy. Okay. Can we all start with red first? Yeah. Sure. Let's do both. Can I like mention? No, mama. No. Wait for Wella so she can explain to you. Whatever. So she can see how it goes. Mom, after can we eat our own cookies? Yeah. Yes. Well, we gotta make some for Santa. I need the green. We have to. We can leave one for Santa. Let's take. You guys take your own. Yeah. I want the green first. Oh, wait, but use the red. Cause then. Mom, after can we all? If we're all done with the cookies, can we just like go spray? Good job, Janelis. Good job, Yana. Mommy, I need red. Wait, are you done? Yeah, you can do sprinkles now. Ellie, after comes some red. This cookie's awesome. It's pretty, it's not hard. It's nice. It's really pretty. Yeah. You all done? Yeah. Alright, good job. You want to eat it? What can you eat already? You want to eat it? Can we eat frosting? Yeah. Feels like a thing. Oh, you can eat this kind of thing. Oh, wow. Yeah.
top, bring it down. How are you going to push it out? You're doing it too much. Put more from on top. Mami va a sazonar el pavo. Estamos muy atrasados. Perdón. Pavo. Se fue el pavo. Pernil. Fue un pernil. Mami va a probar. Mira, ya le hizo tajita ahí. Pobre pernil. Le metió ahí. Así, chaca, chaca, chaca. Y vamos a adobarlo. Y es ya. Levántate, vamos. Oh, wow, baby. Mami ya hizo, ya adobó el pernil que está aquí. No sé, mami, ya adobó el pernil. Y aquí está haciendo un tembleque. Tembleque chiquito. Hay también flan para mañana, que también se hizo. Coquito flan. Ok, mañana es día de acción de... No. Estoy como acción de gracia otra vez. Nochebuena es mañana. Ay, Dios mío, el reguero que se hizo con el azúcar. Está frío. Hagan así. Hagan así. Así. Está bien. Yeah. Right? This weather. I think it is even worse right over there. Be careful que me lo piden there. I'm going to put some water for us.